A finales del año pasado, distintas noticias daban la señal de alarma sobre los crecientes problemas medioambientales asturianos. Diferentes indicadores sobre la calidad del aire ponían de manifiesto que los niveles de contaminación en la zona central de Asturias se acercaban peligrosamente a los de Madrid. En algunas localidades, como Trubia, en el municipio de Ubieu, se ha llegado a quintuplicar los límites de contaminación fijados por la Organización Mundial de la Salud. Los grupos ecologistas han puesto de manifiesto cómo la concentración de industria pesada, centrales térmicas y tráfico de vehículos en el área central de Asturias están detrás del deterioro medioambiental que sufre la comunidad. Un exceso de contaminación que se traduciría en una mayor proporción de casos de cáncer y de enfermedades respiratorias entre la población asturiana.